Los cinco trabajadores del Centro de la Mujer de la Roda, una abogada, una psicóloga, una técnico de empleo, una trabajadora social y un auxiliar administrativo, están viviendo en las últimas semanas una gran incertidumbre ante su futuro profesional, tras conocerse que el Gobierno regional va a recortar las aportaciones a este servicio, cuya normativa ya ha sido reformada. Bueno, pues el Centro de la Mujer ahora mismo la información que tenemos, bueno, la información y el decreto que ha salido es que los convenios que hasta, que hasta ahora se venían teniendo eh, con la Junta de Comunidades para el mantenimiento de los centros de de la mujer, pues como convenios, como tal, pues han desaparecido y lo que han hecho es una nueva convocatoria, una nueva orden donde se legisla de otra manera, pues cómo se va a financiar los centros de la mujer. El Instituto de la Mujer ha convocado las subvenciones para la gestión de estos centros con nuevos parámetros que en la RODA, al ser una población de más de 10.000 habitantes, tendría otorgados cuatro trabajadores. Lo que se va a conceder ahora mismo es proporcionar el número de trabajadores, va a ser proporcional al número de habitantes y efectivamente, así lo dicen los, los municipios que tengan menos de 10.000 habitantes. ...les corresponde dos trabajadores... ...en el caso de La Roda... ...por el número de población que tenemos... ...nos corresponden hasta cuatro trabajadores... Eh, ...lo que pasa es que la, la orden también contempla... ...pues que un trabajador más... Eh, ...también entraría... ...o sea se podría hablar de un trabajador más... ...en determinados centros ¿no?... ...entonces bueno pues nosotros aquí... ...en el Ayuntamiento de La Roda... ...lo que hemos hecho ha sido apostar... ...por los cinco trabajadores... ...que ahora mismo vienen desempeñando su trabajo aquí... ...bueno la verdad es que yo... ...comparto que por el número de población... ...creo que este servicio en algunos municipios... ...estaba sobredimensionado... Incluso por los mismos trabajadores, creo que es injusto porque no es lo mismo eh, atender más de mil atenciones en un centro de la mujer, como puede ser, por ejemplo, este que ahora te diré exactamente el número de atenciones, que un municipio más pequeñito eh, donde hay mil habitantes, por ejemplo, y hay cinco trabajadores, evidentemente no es equitativo. Entre los baremos que baraja la Junta para otorgar las ayudas, destaca el número potencial de usuarias, la calidad del plan anual de trabajo y las mejoras previstas. Los trabajadores del centro de la Roda han elaborado el correspondiente informe para la solicitud de ampliación del servicio. En similares términos, ya que ha quedado demostrada la efectividad del servicio. Ahora mismo el Centro de las Mujeres local no tiene. no es. Comarcal. Eh, lo que no sabemos es, eh, bueno, pues cuando resuelvan, lo que está claro es que no se va a dejar ningún municipio sin atender. Si algún centro de la mujer, por lo que sea, pues o no lo solicita, aunque me consta por la información que tengo que todos los centros de la mujer de la provincia de Albacete eh, se han cogido a la convocatoria, eh, supongo que si algún centro de la mujer, por lo que sea, o no solicita o no se cubre, eh, sí que, que me imagino que ese territorio pasará a depender de otro centro de la mujer para que ninguna mujer se quede sin este servicio. De momento el servicio tal cual se presta ha sido ampliado un mes prorrogable a otro más a la espera de la aplicación de la nueva normativa. En 2011 el Centro de la Mujer de la Roda atendió 1.175 casos y realizó 45 actividades y talleres. Castilla-La Mancha destinará en 2012 9,9 millones de euros para los Centros de la Mujer y Centros contra el Maltrato. Igualmente se mantendrán las ayudas directas a las víctimas, siendo nuestra región la comunidad que más dinero aporta a esta protección con 6,85 euros por habitante al año, seguidos de Extremadura con 5,81.